Nos encontramos con otro jugador del Cadete, Álvaro Martín. Álvaro, felicidades. ¿Cómo viste el partido? Uf, muchas gracias. Espectacular, espectacular. Único. Algo que no había pasado nunca en nuestra categoría. Lo primero de la historia de este club que lo hacemos. Y increíble, hasta los 90, todos los 90, bueno, 90 no, 80 minutos de pie, nervioso. Y cuando pitó el final, lo mejor del mundo, la mejor sensación. Oye, me imagino que para un jugador como usted, como tú, nacido aquí, crecido aquí, en la formación de este club, es la mayor alegría que le puede dar, el mayor fruto, ¿no? Joder, esto es una sensación inigualable. Ganar aquí en tu casa con tu gente es algo que siempre vas a recordar y es bonito. Oye, ¿a quién le dedicas el triunfo? Yo. A Pila se lo dedico. A Pila y a toda la familia del Paso. Oye, para preguntarte por otra ocasión, esta es una del comienzo, ¿no? De este largo fin de semana. Mañana el juvenil y el domingo el grande, ¿no? Pues sí, pero ojalá todos sean iguales a este. Vienen todos con la atención hasta el último minuto y después de celebrar como nunca. Oye, vaya mano metió Adrián, ¿eh? Joder, nos salvó. No, el provincial gracias a él. Debería llamarse Adrián Provincial el equipo el año que viene. Gracias, un saludo y suerte con tu trayectoria en el fútbol de Cadete. Gracias.